Carmen, ¿qué traes por ahí? ¡Ah! Churros de Chipiona, los verdaderos. Oye, chicas, ¿dónde estáis? Mira, ya estamos aquí en Chipiona y vamos a comer. Lo primero que vamos a hacer, que acabamos de llegar, es comer churros. Y MJ, una cosa fundamental, sí. El buen cafelito el de aquí buen café, que nos hacen. Sí, manchadito descafeinado de máquina. En vaso de cristal. Me encanta. Y estos deliciosos churros. Los mejores churros que puede comer, ¿eh? Sí. Y por supuesto, el biofrutas, Carmen. Pues a disfrutar, chicas. Hoy pues sí. Se me hace la boca agua. Pues venga, chicas, chin, chin, a disfrutar. Hola chicas, ¿qué tal? Qué alegría, ¿eh? Qué feliz estando aquí, maravilloso. Me voy a dar ahora un baño. Vamos, vamos. Oye chicas, yo os veo fenomenal, ¿no? Con ganas de agua, con unas ganas de playa y de agua. Pero antes de la playa tenemos que ir a algún sitio, ¿no? Tenemos algunas paradas que hacer. Muy bien, ay, maravilloso. Hombre, me encanta, me encanta. Me encanta, ¿eh? Mira, mira, vamos a enseñar un chiringuito, Lola. Nunca me lo he dicho, mira. Fijaros. Manolo. Y el sonido del agua, MJ. Está la marea baja, ¿eh? Y como uno tan cuando entra en el pueblo, el olor a salitre. El salitre, qué bien huele. Qué maravilla, qué maravilla. Me voy a dar un baño, mi alma. ¡Oh! Pero antes compritas, ¿eh? Antes sí, sí. Antes tenemos que hacer unas compritas. Ay, y una vez que ya entremos en el agua... Otra, porque no me va a caber todo en la maleta después cuando vaya de vuelta para París. Como no me va a caber, pequeñas compritas. Pero cómo huele a tortillita de camarones. Ay, huele. Pescado frito, huele unos buenos... todo rico. Choco, aliño. Ay, unos buenos aliños. Oh, ¿tú para qué has venido, Lola? Pues yo, MJ, yo he venido para bañarme, pero sobre todo para he comer. Venido para comer. Para comer. Chicas, ¿dónde estamos? Pues mira, aquí estamos en Chipiona y os vamos a enseñar el faro de Chipiona, que es muy bonito. ¡Ay, qué preciosidad de MJ! El gran faro, Maravilloso, MJ. Me encanta, hija. Me encanta. Y por allí detrás vuestra el mar, MJ, la playa. ¡Ay, qué maravilla! Y las palmeras. ¡Ay, las palmeras esas no las encontramos en París, ¿eh? ¡Ay, qué maravilla! Y cómo huele a salitre, MJ. Me encanta. ¡Ay! Llena va a estar a las 2:30 de la tarde. A mí me gusta siempre informarme de la tabla de marea, me encanta. ¡Qué maravilla! Y ahora vamos a llegar al sitio donde a mí más me gusta de todo Chipiona. Que ahora mismo estamos con la parte del faro, vamos hacia la cruz del mar. Pero mira, mira qué maravilla. Mira qué maravilla. ¿Para dónde vamos? Pues mira, ahora vamos a ir a dos sitios que son súper importantes a la hora de venir para nosotras. Sí. Que uno es, vamos a ir a una panadería de aquí de la calle Saas Peral, que tiene unos picos y unos dulces maravillosos. Y después vamos a ir también a una bodega de vino, que vamos a comprar vino, que a mí me encanta el vino dulce, el moscatel y demás, para echárselo a mis comidas y mis carnes y demás. El vinagre de vino, que es vinagre. Fundamental para los aliños. MJ, nos hemos encontrado a tu amigo. No hay cosa más típica aquí en Chipiona, porque Chipiona tiene muchas rocas. Fijaros que ahora mismo la marea está baja, y aquí una de las cosas que mayormente hay son cangrejos, además buenos cangrejos, y camarones también, ¿verdad? Y después hay chanquetitos,
Entonces, cuando baja la marea, se queda como parado así en los corrales y demás, y por eso han puesto este monumento. ¡Qué maravilla! Este monumento al cangrejo, que me parece una idea maravillosa. Y ahí hay otro, ¿no? ¿Lo has visto el segundo? Sí, me encanta. ¡Qué bonito! Atención, ha llegado a esta localidad el camión del Tabitero, tapizando todas las plazas de muebles y con un extenso mortario de entregas en Cádiz y Cusión. Atención, señora. Me encanta mejor. MJ, vamos a ir al despacho de vinos de la bodega. A la bodega de los escalones, y os voy a enseñar ahora por qué. ¿Así la llamo yo? Me encanta. Es el mejor lugar para comprar vino, me encanta. Porque tiene varios escalones. Ay, los detalles. Oye, chicas, ¿ya habéis hecho vuestras compritas en César Florido? Ya llegamos. Vino para mí, para las comidas, que me encanta. Vinagre y mojama. Ay, yo cuando he visto los cachitos de mojama, he dicho, qué maravilla. Así es como se compra. Mira, espérate, así es como se compra la manzanilla, por ejemplo. El muchacho me la ha puesto para que lo distinga. Sí. Y tiene un olor. Todos, el vinagre y todo. Este, el oloroso. Maravilloso. Los arroz. Oh, riquísimo. Qué rico. Como aparezca, me lo llevo. Oye, justamente esta calle me encanta, ¿eh? Qué maravilla. ¡Qué maravilla! ¡Maravilloso! ¡Carmen! Vas con una pedazo de bandeja de pastelitos, ¿no? Los picos. Y aquí el pan. ¡Qué maravilla! Atención, atención, que el tsunami MJ está arrasando con todo. Las evacuaciones y todo por aquí por el pueblo. Muy bien, que esté siempre todo preparado. Las autoridades, si recibes una alerta oficial. Muy bien, MJ, más vale prevenir que curar. Por supuesto que sí. MJ, por aquí nos encontramos con el bar El Muelle, MJ. ¡Qué maravilla! Y ahí es donde vamos a comer hoy, MJ. ¡Qué maravilla! Sí, al agua, pato. Al agua, ¿no? Qué maravilla, hija. Qué maravilla. Está el agua fresquita, fresquita. Mira, con la crema. Me encanta. Así que no me la he terminado ni de echar. Con las ganas que tienes de agua. Agua, pato. Y fijaros qué tengo por aquí. Por aquí, después de habernos dado un baño, tengo por aquí unos chicharrones de aquí de Chipiona. Oh, ay, que se os antoja también. Ay, qué buena pinta tienen. Carmen, Carmen, chicharrones. Chicharrones. Qué bueno. A ver, danos tu opinión. ¿Están buenos? Son lo mejor que pueda haber en el mundo mundial. Ay, qué buena pinta. Se me hace la boca agua. Me voy al agua a llevarse la MJ. Vale, vale. Adiós. Así que desde aquí, desde la playa de Chipiona, va por vosotros. Oye, chicas, qué a gusto os veo, ¿no? ¿Qué te han parecido, MJ? Qué rico está. Qué rico. Delicioso, ¿no? ¡Oh, maravilloso! Me encanta. Thank you.
Hola, chicas. ¿Qué tal estáis? Súper a gusto, súper felices en el sitio en el que estamos, en el que queríamos estar. Y aquí estamos. Me encanta. Chin, chin. Chin, chin. Mirad qué buena pinta estas aceitunas, por favor. Se me hacen toda la boca agua, por favor. ¡Ay, ay, ay! ¡Deliciosas! Y mira, ya nos ha llegado también la cestita con los pepitos. Mira qué cosa más rica. Me encanta. El pan, mira qué bueno. Además es de un sitio maravilloso. ¡Ay, me encanta! El restaurante, lo mismo donde hemos comprado nosotros también los picos. Y que viene la cosita también. Delicioso sí. Todo, me encanta. Me encanta. Me encanta el detalle de la carta. Pone María José, la mesa 34. A las 2:30. Me encanta. ¿Y tú qué tal, Lola? ¿Cómo te has quedado después del baño? Yo estoy divinamente. Y además que te acaban de llegar las sardinitas, ¿eh? ¿Visto qué buena pinta esta ración de sardinas? Deliciosa. Deliciosa. Pero qué rico por aquí, chicas, todo, todo. Sardina. ¡Qué maravilla! Comer sardinas. Qué bien. Aceitunitas. Después del baño que nos hemos dado. Sardinitas. Mirad qué mezcla de aliñitos. El pan y los piquitos. Se llama choba. Me encanta. Además, este sitio es muy típico, el bar aquí del muelle, Casa Luis, es muy típico, la choba. Pero fijaros en el tomate. Mira el tomate. Tomate de verdad, MJ. La patata, el pulpo. La patata de chipiona. Mira. La hueva, todo. Qué bueno. Y mirad qué vistas tenemos a la playa. Maravilloso. ¿Qué tal, chicas? ¡Qué maravilla! Maravilloso. ¡Hombre! ¡Qué rico, por favor! Las sardinas. Es que está todo... ¡Madre mía! Súper recomendado, ¿verdad, MJ? ¡Me encanta! Tenemos ahora por aquí... Ahora hemos pedido cazón con tomate. Que tiene ¡qué rico! Perfecto. Perfecto ese pan para mojarlo en ese tomate. Chicas, por favor, explicadme qué es esto. Pues mira, estos son tortillitas de camarones. Mira los camarones, qué cosa más rica. ¡Qué bueno! Y si hay criaturitas por aquí que ven el vídeo y no lo han probado, sí. Le aconseja que lo pruebe, de verdad, MJ. Allá donde vayas pide tortillita de camarones. ¡Qué buena! Buenísima. ¡Qué rica! La hora del postre. Llegó el momento del postre. ¿Qué hemos pedido de postre, chicas? Contadme. Este, bueno, tú este, Lola, y yo voy a decir este. Esta es la tarta de la abuela. ¡Qué rica, qué buena pinta! Tiene un olor a chocolate. Buenísimo. Delicioso. ¿Y el tuyo, Lola? Justamente, este es pudín de turrón de almendras. Pues tiene una pinta súper deliciosa. Una cucharita. A ver, a ver. A ver qué tal, MJ. La cabita de la galleta, con la natilla y demás. Buenísima. Vale, qué cosa más rica. Mami, qué cosa más rica. A ver, Lola, prueba tú este. Voy a probar yo el pudding de turrón. Uy, 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 mira, mira, mira. Qué bueno. Delicioso. ¿Tú sabes qué creo? ¿Tú sabes con qué galleta está hecha esta de la tarta de la abuela? ¿Con cuál? Me lo estaba diciendo ahora mismo la chica que nos está atendiendo. Me ha dicho, y se tiene un toque especial. ¿Y sabéis cuál es el toque? ¿Cuál? En cuanto que lo he probado, he dicho, este toque es. Y es que está hecho con galletas de canela. Las napolitanas de toda la vida. ¿Sí, MJ? Sí. Qué rico. Rébalo, Carmen. Voy. Vas a ver qué rico. Ahora mismo. Chicas, ¿dónde estamos ahora? Pues mira, nos hemos parado a tomarnos un refresquito y... Han pedido mis niñas los dos postrecitos que más les gustan, los dos
dulcecitos que más les gustan. Sí, enséñanos, bueno, enséñanos. Pues fijaros, este es el favorito mío y también de tuyo, MJ. Sí, también, también. Esta es una tarta imperial de almendritas y de turrón. ¡Ay, sí, maravilloso! Sí. Bueno, bueno. Y por aquí tenemos el de Carmen. ¿Qué es esto, Carmen? Tocino de cielo. Maravilloso. Si no lo habéis probado, probadlo. Porque os vais a derretir. ¡Ay! Pues aquí tenéis el tocino del cielo. MJ, MJ. Cógete, cógete la oferta del 3x2. El 3x2, latita de atún. El aceite de oliva. El buen aceite de oliva de aquí. Me encanta. Y a mí. Bueno, MJ, ¿dónde estamos ahora? Mira, hemos venido a Carrefour, que tenía muchas ganas de venir, porque además Carrefour siempre tiene muchas cositas sin azúcar. Sí. Para mí, así, bueno, para mí, para mis niñas. Y para todos nuestros caprichos, sí, MJ. Así que ya he empezado por coger el atún, que me encanta. El atún de Carrefour me gusta mucho en aceite de oliva. Sí. Buenísimo. Vamos, vamos. MJ, mira, de pasar ratos de churruca te dicen I love you. I love you igual que yo. I love you siempre. Por eso yo me lo voy a llevar un pasar ratos así. Delicioso, sí, ¿eh? Me encanta. Chicas, ¿qué lleváis ahí? Colonia. Gotas frescas. Eso en Francia no existe. Sí, y que huela una limpia siempre. Me encanta. MJ, ¿y qué tienes ahí? La joya de la corona, ¿no? Gotas de oro. Y en envase de cristal. Está enfrascada, MJ. Me encanta, y lo vi siempre, gotas de oro. Limpio. Allá que vamos, vamos a la charcutería. Allá que vamos, MJ. A por queso, MJ. Es del nuestro. Oye, MJ, qué moderna estás, ¿no? ¿Has visto? Mira, ¿qué voy a la charcutería, ¿eh? Por favor, definid felicidad. Vamos, esto es el cielo, Carmen. Esto es el paraíso. Es el paraíso, vamos. Jamón, qué delicia, jamón, hoy. Como piensan en todo, ¿eh? Porque te ponen el salmorejito y al lado los taquitos de jamón, ¿eh? Es lo suyo, es lo suyo. Así picas en las dos cosas, me encanta. ¡Qué maravilla! Por favor, la cantidad de galletitas y cereales que hay. ¡Ay, me encanta! Por favor, mirar qué delicia, por favor, me encanta. Al igual que el surtido de cuétara. No me digáis que no hay cosa más típica que un surtido de cuétara, me encanta. Oye, Carmen. Ya veo que tu cestita va repletita, ¿no? Y lo que queda. ¡Ay, MJ! Mira, esto es una señal para que me lo lleve para hacerlo. Todo 00. ¡Delicioso, y ¿no? con el truquito que descubrí ayer. Maravilloso. Para hacer la tarta de la abuela, MJ. Sí, ya lo contaré. Me encanta tu calle favorita, ¿eh, MJ? Llevo dos. Un clásico, MJ. El de Nestlé 0% azúcares añadidos, me encanta. MJ, una de tus favoritas, ¿no? Mira, una de mis favoritas. Estas están, sí, deliciosas, MJ. Buena. ¿Y qué me decís de estas maravillas? Los donuts, donetes, panteras rosas, bollicaos, todo, todo rico, fosquitos, maravilloso. ¿Y qué me decís del mundo gomitas y chuches? Maravillosas, mirad, mirad. Qué ricas, por favor, todo. Haribo, maravilloso. Carmen en Mercadona. El paraíso, Carmen. Tú coge, Carmen, tú coge. Las pandillas de mami, siempre, siempre, coge, coge. Todo, todo. Lola, ¿qué vas a coger? ¿Todas las chuches? Sí, he empezado por las cositas sin azúcar, pero bueno, aquí venimos a por las chuches con azúcar y con todo. Y uno de nuestros súper preferidos, si no lo habéis probado, tenéis que probarlo, es este. Está súper delicioso. Y este es súper, súper aconsejado también. Maravilloso. Lola, gazpachito. Sí. No puede faltar, aquí, ¿eh? Desde aquí, desde el Mercadona, os quiero hacer un brindis. Chin, chin, chin. Chin. Estoy súper contenta, Carmen, estar aquí. Se me ve en la cara. MJ, ya te vas. Pero volveré. Prometo que volveré. Por supuesto. Bastante cargada. Bien cargaditas, ¿eh? Mercadona, Mercadona. Hay una súper novedad que ha llegado Victoria's Secret al aeropuerto de Sevilla. Me encanta, ya era hora, ¿eh? Maravilloso. Pues sí.
encanta. Qué monas. MJ, y puedes encontrar todos los dulces típicos españoles, mira, y andaluces, ¿verdad? Sí. Mira la marca de esta de Vicente. Todos los turrones. MJ, fíjate este turrón. De Chupa Chups. Ay, qué mono. Qué buena pinta, ¿no? Tiene que estar buenísimo, vamos. Encontramos, por supuesto, aceite de oliva. También tenemos aquí pimentón dulce. Los surtiditos de pastitas. Todas las cosas ricas. 5J también. 5J también, MJ, por supuesto. Sí, todo lo que te guste, MJ. No puede faltar. Tenéis por aquí huesitos de jamón para que no os falte. Maravilloso. Mirad, por supuesto, encontramos también cositas, souvenir, merchandising de aquí, español. Y mirad lo que encontramos por aquí, Suchar, MJ. En el mes de julio podemos encontrar Suchar en el aeropuerto. Además, maravilloso, yo, ¿eh? Es muy curioso que sabéis lo que miraría la fecha. Y mira, septiembre. Hasta septiembre. O sea que viene perfecto. Perfecto. Tenemos unos mesecitos. Yo creo que esto se pone al fresquito y se tiene que comer estupendamente. Como un heladito. Claro. Carmen, ¿qué estás pidiendo, Carmen? Hola. ¿Qué estás pidiendo, Carmen? Pues un refresquito. Sí, sí, porque fijaros, estamos ya en el aeropuerto y fijaros todas las cositas tan ricas que tenemos aquí. Vamos a ver. ¡Uy, qué delicia! Uy, ¿dónde me dejáis este bocadillito de chorizo? Fijaros la cantidad de tapas diferentes y de pinchos que os ponen. ¡Uy, qué platito de embutido! ¡Maravilloso! Todas las baguetitas de jamoncito. ¡Maravilloso! Y MJ, ¿dónde estás ya? Pues mira, en el aeropuerto me he aficionado a la cerveza esta de Victoria 00. ¡Qué bonita! Sin alcohol, pero es que está buenísima, me encanta. Cada vez que vengo al aeropuerto me gusta pedirla. Me encanta, MJ. Y por aquí tenemos dos Coca-Colitas cero también. Yo no sé si súper fresquitas. Como yo, que ahora últimamente todas las botellas de plástico vienen así. Yo antes era de las que cogía, las arrancaba y las quitaba por costumbre ya, por no tener. Pero ahora todas las bebidas que vienen así en plástico, aquí en España, todo, ¿verdad? Al igual que en Francia también. Sí. Está muy bien porque así no se tira el plástico por un lado y otro por otro. Me encanta, MJ. Pues chicas, chin chin. Con la vida. Y por este maravilloso viaje que hemos vivido, estas vacaciones. Que nos lo hemos pasado tan bien y lo hemos disfrutado tantísimo. Con nosotras. Chin chin. Hola chicas. Hola. Os veo en el mejor sitio, ¿eh? Yo no puedo pasar sin pararme aquí en Enrique Tomás, que me encanta. Ya me llevo mi surtidito. Maravilloso. Me encanta. Y bien rodeada de jamones, ¿eh? Siempre. I love you, jamón, siempre. I love you, siempre. Bueno, chicas, una vez que ya hemos facturado las maletas, hemos pasado el control, nos hemos ido a hacer unas compritas que tanto le gustan a MJ. ¿Ahora qué toca? Me encanta. Parada en el Burger King. En el Burger King. Vamos a almorzar en Burger King, que me encanta. Mira qué cosas más ricas nos hemos pedido, Lola. Hamburguesitas, patatitas, salitos de cebolla. Y el long chicken, MJ. Sí.
Ese es mi preferido de Burger King, como estas patatitas también. Y el McLunch Chicken no hay en Francia. No, claro. Por eso. Así que siempre es buena opción de aprovechar. Claro, sí. Chin chin por la vida, chicas. La vida y mira qué portadas tan monas nos hemos encontrado. Ay, yo creía que no la iba a conseguir. Tenemos a Kenda y a Alexandra con Sachito. Me encanta Alexandra y Sachito. I love you siempre. Pues bueno, chicas, chin chin por la vida, por este maravilloso viaje. Por el viaje tan maravilloso que hemos tenido, por estas vacaciones tan maravillosas, sí. Que como yo siempre os digo, nosotras nos lo merecemos. Sí, MJ. Así que a disfrutar. Sí. Chin chin. Y a volver. Pronto. Hola, MJ. ¿Qué estás haciendo ahora? Mira, nos acabamos de pedir un cafelito. ¿Sí? Y también un cookies and cream. A mis niñas les encanta. Me encanta, ¿no? Sí. Y de mientras estoy echando aquí un vistacito a la Vogue americana. Me encanta. Sí, que a mi Lola le gusta tantísimo. La hemos encontrado aquí en el aeropuerto. Mira, Kendall Jenner, buenísima. Me encanta, MJ. Guapa. Tan guapa como tú, MJ. Bueno, chicas, chin chin, ¿no? Hay una cosa imprescindible cuando viene una al aeropuerto y es pedir un caramelo macchiato. O un cookie and cream. Un cookie and cream. Pinky Promise para las próximas vacaciones, ¿eh? Sí.